Bueno, llega a la Universidad Santo Tomás el nuevo rector, Fray Juan Ubaldo López. Tiene muchos retos, seguir con todos los proyectos de la acreditación institucional que llevaba el padre Carlos Mario Alzate, y el reto de ser una universidad católica, de ser aquí en Colombia una universidad abanderada en el conocimiento, en la justicia y la paz, y sobre todo en la evangelización de todos los lugares donde está la Universidad Santo Tomás. Y en ese sentido, uno le plantea a una comunidad universitaria los retos en la investigación, en las políticas públicas, cómo colaborar en la construcción de este país, en que Colombia sea la más educada, y cómo nosotros como institución de educación superior podemos colaborar en ese proyecto para construir tejido social con responsabilidad, con confiabilidad, con coherencia y con muchas posibilidades que nuestros estudiantes tienen para desarrollar su proyecto de vida en nuestras instituciones. Trabajamos en equipo para proyectar la Universidad Santo Tomás como una universidad que trabaja por la verdad y el conocimiento en Colombia. Creo que de los grandes desafíos está el hecho de que nuestros estudiantes son el núcleo principal y al cual debemos aunar todos nuestros esfuerzos, todas nuestras capacidades en universidad, en bienestar, en pastoral, que es lo que nos caracteriza como dominicos en la evangelización, y en que ellos se encuentren el sentido de su vida en el proyecto y en la vocación a la cual el Señor les ha concedido esa gracia de ser forjadores de la verdad, creadores de nuevos horizontes en este contexto nacional e internacional. Un saludo para todos. La Universidad Santo Tomás es casa para todos. Muchas gracias y bienvenidos a nuestra universidad.